¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Esquemas, acá por las pantallas de Vivi Linares. Saludamos a todos nuestros amigos y amigas que están ahí viéndonos y compartiendo nuestro contenido. El día de hoy tenemos un capítulo especial con una linarense destacada, conocida en las redes sociales, break dancer, deportista, todo un conjunto. Millaray Cornejo, Millaray, ¿cómo estás? Bienvenida a Vivi Linares. Hola, ¿todo bien? Aquí estamos, un gusto de estar con ustedes. Excelente. ¿Tienes algún apodo o te conocen de alguna manera? Como Milla. ¿Con Milla? Sí, Milla. Ese es mi nombre artístico en el baile, es Bigger Milla. Bigger Milla. ¿Y sí. tiene algún significado? Es que Bigger es... Todas las bailarinas de breaking son Biggers. Ah, y aparte el apodo que cada uno se coloca. ¿Tú qué edad tienes ahora? 18 años. 18. ¿Ya saliste de Puerto Rico? Sí. ¿O estás en Puerto Rico? No, ya salí. ¿De qué colegio? De Colegio San Miguel. ¿En serio? De la San, de la vida. ¿Ya no vas a hacer ese grito, ya? No. No. ¿Cuál es tu garabato preferido? No debería decir nada. Muy bien, muy bien, muy bien, bien, bien. Pero tiene que haber algún deseo. A veces digo, estoy para la cagada. Ya, es como una exclamación más que nada. Sí. Yo hubiese gustado haber sido hombre. En algunos aspectos sí. ¿Cómo en qué? Para no tener la regla. Ah. ¿Te voy a entender el periodo? ¿Sí? Sí, sí. Pero intento como que no sea algo que... Como... Que me limite a hacer las cosas. ¿Ya? Sobre todo entrenar, porque igual entreno todos los días y cuando me llega igual entreno. ¿Cuáles son tus aspiraciones en cuanto al break? ¿Hartas? Sí. Primero, que igual son grandes porque quiero estar entre las mejores del mundo. Ser de las mejores. No la mejor, porque en el break no existe eso como, una persona nomás es la mejor. Ya. Sino que estar en cada competencia, avanzar, llegar a las finales, o sea, ser reconocido. Que tu nombre sea reconocido en el mundo. ¿Tienes algún placer culpable? Las gomitas. ¿De osito o de delfín? De claro. Las gomitas ácidas. Ah, ya. Yeah. Pero la redondita. Hace tiempo que no compro. Sí. La redondita. Los loops. Sí, las conoce. Han pasado muchas por aquí. Oye, aprovechamos de saludar al lugar donde estamos el día de hoy, nuestros amigos de Restaurant Las Delicias, en Curmona 47, un lugar donde pueden venir a disfrutar, a comer rico, a disfrutar de la gastronomía peruana. La opción internacional en Linares es acá. Resto a las del. Saludos, oye, gracias a don Marcos por. Me quedo con España, gracias. Por la instancia que. Oye, les vamos a dar algo para que picoteen, para las licitaciones. ¿Ya? Oh, qué mejor. Vamos a tener aquí un cubierto, chido, y. Su obra. Picoteen, no, será esto que sería la. Sí. La tarde. Eso. La pandemia, entonces. ¿Tuviste que cambiar algunos temas de cómo entrenar, todo eso? Sí, y las clases online que tenía en el colegio, me levantaba como a las 7 de la mañana para tener mi clase de break online y después tener la clase del colegio online. Entonces fue un esfuerzo, pero. Y además que igual siento de que comía mucho, estaba mucho en la casa. Bueno, no había otro lugar donde estar también. Sí, pero siento que igual supimos cómo enfrentarlo, claro, sobrellevarlo. Sí, estuve en competencias online, internacionales y de todo. Se ve lindo. Gracias. Tú en este momento, ¿cuál es el norte para, ya que saliste del colegio, piensas seguir en esto, dedicarte 100% a esto, buscar una carrera y dedicarte paralelamente al breakdance? ¿Cuál es el objetivo? Hasta el momento, sí, voy a seguir en el break porque este año pienso ir a Europa. ¿Ya? Con una amiga que también baila, entonces tengo que seguir en los eventos y entrenar. Y ya el otro año pienso ver qué estudiar. Enfrentar por lo menos el desafío de... Igual de... la idea es que si estudio sea algo relacionado al break. Oye, ¿qué papel cumple tu papá en todo esto? Yo sé que es un referente del breakdance acá en la zona, en Linares.
Pero él fue el que te metió el bichito, o tú sola te interesaste en esto. No, yo aprendí a bailar por él. Él me enseñó. Porque era muy chica y mi mamá trabajaba y no tenía con quién quedarme. Entonces mi papá hacía talleres de break. Y yo empecé a ir a los talleres. Pero empecé así como solo a mirar o elongaba un poco. Y después ya empecé de lleno a bailar. Ya llevo 10 años bailando. Algo nos comentaba ahí Ramón, que tiene que ver con tu participación en Talento Chileno. Talento Chileno, sí. Yeah. Hice el casting en Conce y quedé clasificada, me llamaron y todo, así que ahora tengo que prepararme para ir. Ya. Yeah. ¿Cuándo empieza? En marzo. O sea, las grabaciones va a ser entre febrero y marzo. Yeah. Y ahí después las van a estar como mostrando en la tele. Bueno, ahí la gente de Linares va a tener que... ¿Saldrá esto? Oh, yeah. Sí. Vamos a ir justo con la fecha entonces. Sí. Yo creo que me preocupo cuando, por ejemplo, he entrenado un montón y voy a una competencia y no gano. Yeah. Esas cosas como que me preocupan bastante. Yeah. Porque me hace como reflexionar todo mi entrenamiento. Pero después ya como que recapacito y digo como no, voy bien y todo. Porque igual siento que en Chile no siempre evalúan de la mejor manera. Entonces yo he ido a Brasil el año pasado y me fue súper bien. Entonces como que ahí me doy cuenta que realmente sí voy por un buen camino. Porque si quizás pierdo en Chile, pero avanzo afuera donde están los mejores, es porque sí voy bien, porque lo que me importa a mí es estar afuera. ¿Qué objetivo en tu vida, qué objetivo te alegras de haber cumplido ya? Yo creo que en el break, de poder salir afuera y representar como bien a las mujeres o Chile en general. Y aparte de que mi estilo de baile es de mucha fuerza, entonces me alegra poder representar a las mujeres como sin un límite, decir, ah, no, solamente yo voy a bailar porque eso es lo que hace la mujer. Yeah. Sino que yo hago trucos de fuerza y todo eso. Y también me alegra poder enseñar a los niños porque siento que eso igual es súper importante. ¿Cómo es tu relación con las redes sociales? ¿La gente te sigue, te comenta cosas o subes videos? ¿Cuál es tu dinámica? La verdad es que empecé con 2.000 seguidores. ¿Ya? Y una persona que me ayudó mucho, que es Sensual Spider-Man. Él me ayudó como manager en mis redes sociales. Mira. Sí, él es cercano a nosotros y me ayudaba a venir a Linares a entrenar conmigo. Y él me ha ayudado como estratégicamente a que la gente me siga. Tengo algunos videos virales por ahí. Así que, bien. Oye, ¿y él, cómo llegaste a él? ¿Cómo llegaste al Sensual Spider-Man? Es que lo conocemos de harto tiempo por el break. Ya. Entonces, él ahí como que tenía ganas de ayudar a la comunidad del break a subir sus seguidores. Porque ninguno tiene como muchos seguidores, digamos, en Chile. Claro. Entonces, él nos habló como familia y nos dijo de que podía ayudar. Cosas que agradezcas de tu vida, así como va en este momento. Mi familia. Lo principal, mis papás que siempre me apañan a todo, que gracias a ellos puedo como cumplir todos mis sueños, pues. Los objetivos, mi papá también que me entrena y aparte igual agradezco mi esfuerzo porque igual siento que no soy como una persona talentosa, sino que soy como una persona constante, como muy esforzada. Y agradezco eso porque eso es una de las cosas más importantes de la vida. Si uno va por un camino, si no lo sigue, no sirve de nada. Pero en cambio, si uno sigue ahí, siempre va como a llegar las cosas buenas. Si tuvieses la capacidad de teletransportarte a algún lugar en este momento, ¿dónde te irías? Aparte de Europa. A Brasil. ¿A Brasil? Porque hay un evento ahora. Ahora mismo. ¿Ya has ido a Brasil? Sí. Ya. ¿Habéis participado o a ser espectador solamente? No, a participar. Ya. Estuve en la Red Bull de Latinoamérica en julio. Ya. Y después estuve en otro evento que es como un evento mundial que lo trasladaron a Brasil. Ya. Están así como full todos los del break llevando a toda la gente de Europa a Brasil. Está como muy fuerte. Sí, de hecho la Red Bull de este año va a ser allá, la mundial.
¿Qué le cambiarías a Linares? Yo creo que el apoyo más para los deportistas. ¿En general? Sí, siento de que falta mucho en todos lados, en los colegios, en general. Ese apoyo es importante, siento que es como para algunos solamente. No sé si a lo mejor lo compartes conmigo, pero los colegios en general están tratando de obtener buenos resultados, o se preocupan de obtener buenos resultados. Sí, pues. Y los alumnos los explotan o los instan a que solamente se enfoquen a obtener un buen resultado, pero una prueba no define la capacidad y el talento que tiene una persona en su vida. Sí, pues. Además que yo creo que eso del resultado es como lo que le ayuda al colegio en específico, como al establecimiento, a que puedan recibir cosas, recursos, que quede como bien parado. Claro. Pero a los alumnos en realidad a veces no es eso como lo que realmente les importa o les llena. Claro. Porque no se ponen a ver que la persona es buen músico, hace esto y potenciar eso. Claro. O cualquier cosa. Solamente es como a el que tiene buenas notas, el mejor. Es exitoso. Si pudieses conocer una cosa de tu futuro, ¿qué sería? ¿Qué sería? Yo creo que quisiera saber qué voy a estudiar. ¿Qué voy a hacer? Porque después me da la locura y quizá hago totalmente distinto. Pero siento yo que lo que conversábamos hace un rato atrás, puedes compatibilizar con lo que tú quieras y seguir con el tema del Reitas. Sí. No es algo así que tú tengas que dejar de lado, a lo mejor, un sueño, no sé, de ser médico, de ser cualquier cosa, por dejar de lado el Reitas. Es que yo siento que, por ejemplo, cuando estaba en el liceo, en un momento como que me cuestioné y decía como, ¿para qué voy a hacer otra cosa si he entrenado toda mi vida y es realmente lo que soy? Entonces, como que en el colegio me decían como, no, es que tienes que ver qué vas a estudiar, porque no puedes seguir solo entrenando, tienes que concentrarte en esto. Y yo decía, apagando, pero... apagando fuego. Decía, pero en realidad, eso es lo que soy yo, pues soy una bailarina de break. Entonces, eso es lo que quiero hacer, es como mi gran propósito. Entonces, siento que eso no lo voy a perder, sino de que saber lo otro, como el complemento. Igual que fuerte que, en definitiva, lo que dije recién, es como que me van apagando los fuegos de la persona que una llama en la sociedad, de una u otra manera. Sí, para mí fue fuerte. Igual como sentir de que mis propios profesores como que no veían realmente todo lo que yo era, sino que, mira, no, es que, por ejemplo, yo era buena en lenguaje, pero después me concentré tanto en el break que no me esforzaba tanto. Entonces, como que una profesora que yo tenía veía como que ya no era la misma en esa materia y me decía como, no, es que tú deberías como intentar más, pero no veía que yo estaba igual trabajando por mi sueño, pues. Claro. Que era el BEI, entonces como que nunca me apoyó en eso o entendió que quizás no iba a estudiar al tiro o quizás eso es lo que yo iba a hacer. La cartelera que está en el colegio, solamente están los que tuvieron como mejor puntaje o los que dice así como está estudiando en tal universidad, está haciendo esto. Claro. No está la gente que tiene como algo, o sea, yo nunca iba a salir en esa cartelera y... No es como que quiera ser mejor que el resto, sino de que siento que igual hacía cosas importantes y el colegio nunca lo vio. Como que nunca le importó tanto eso. Entonces igual es como un poco fome. Porque quizás en un par de años que yo vi que le pasó a alguien, por ejemplo, que el Abraham, que hace Clackline, ¿sí?, que es tricampeón. Él también estudió en ese año. Y a él... Mucho tiempo después lo llamaban para que fuera a hacer las charlas y cuando no lo apoyaban cuando estaba en el colegio. Claro. Entonces era como, chuta, después cuando vieron que es el mejor, que realmente triunfó, que vaya a hacer las charlas a los niños, pero después de mucho tiempo, cuando ya no estaba en el colegio y ya era grande. Entonces... Claro. Bien, pues nosotros te queremos agradecer obviamente el espacio, el tiempo. A tu familia, Ramón, ahí, a la mamá, por habernos acompañado y haber permitido que este espacio se haya
concretado. También agradecer a nuestros amigos de Restobar Las Delicias en el Curmol el 47, toda la gastronomía peruana, comida internacional, las más ricas tablas, juguitos, los más ricos tragos, los disfrutas acá viernes, sábado, con eventos, con show. Así que para que vean la cartelera, revisen sus redes sociales. Restobar Las Delicias, tu mejor opción internacional acá en la ciudad de Linares. Curmol el número 47, todos completamente invitados. Bien, Pomilla. Muchas dejamos gracias. Hasta acá la entrevista. ¿Te gustó? Sí. ¿Sí? Súper. Gracias. Nosotros cerramos este capítulo y nos encontraremos en una próxima edición de Sin Esquemas a través de la plataforma virtual de Nivel Linares.